Continuem a les portes del jutjat número 6 d'Alzira, on fa tan sols uns moments abandonava l'únic acusat per l'assassinat de la jove valenciana Marta Calvo. Feia de nou entre fortes mesures de seguretat. Hem pogut saber que de nou s'ha acollit al seu dret de no declarar, com ja va fer el passat divendres. És més, el seu advocat avui així no feia acte de presència i l'encomanava l'acte en una substituta alegant una indisposició de salut. Paral·lelament, continua aquesta recerca de la búsqueda del cos de Marta Clau en aquesta investigació per saber què va passar la nit del 7 de setembre. No, hoy no estaba citado para declarar. La citación de hoy era para la comparecencia para el mantenimiento o no de la medida de prisión que se acordó por el juzgado de guardia el viernes, como bien sabéis. La juez mantiene la medida de prisión atendiendo a ciertas incoherencias y contradicciones que ya se han apreciado por parte de la instructora en el procedimiento. Tengo que deciros que hay una parte de la causa que sigue secreta, por tanto, ni siquiera nosotros hemos tenido acceso. Lo que hay en las diligencias principalmente, que sí que ya hemos podido tener acceso, es todo el seguimiento que hace la Guardia Civil desde la interposición de la denuncia por parte de la madre en el momento en que desaparece Marta, pues prácticamente hasta el día de hoy. Se incluye incluso las diligencias que se hicieron, que ya lo habéis visto y lo habéis seguido, de las búsquedas que se han hecho en los vertederos. Esto se incluye en las diligencias. La Guardia Civil está haciendo una labor increíble, o sea, se está investigando hasta el más mínimo detalle. Se le ha podido seguir por la ubicación de las antenas y por los números de teléfono que utilizaba durante estos días que ha estado desaparecido, dónde se encontraba. Y bueno, de momento hay que esperar, evidentemente, a muchas diligencias, el análisis de muchas pruebas que tiene la Guardia Civil, que de momento todavía es pronto y, como digo, los tienen que analizar y tendrán que elaborar las oportunas diligencias. La Guardia Civil tiene serias dudas de la versión que él da, ¿no?, de que haya descuartizado a Marta. Bueno, yo no he hablado con la Guardia Civil, pero parece ser que sí, porque no solo se le busca a los vertederos, sino que, como sabéis, ayer estaba incluso la UME buscando, no en vertederos, sino en los alrededores de Manuel, y evidentemente a nosotros no nos lo han dicho, pero es evidente y público y notorio que no parece ser que no están muy de acuerdo con las manifestaciones de él. Es muy importante, yo quisiera resaltar que dejemos trabajar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Están haciendo un trabajo, creo que impecable, y es muy importante a la hora del elemento fundamental que queremos todos, y es que aparezca Marta. ¿De acuerdo? El viernes el acusado pidió perdón, aunque no declaró, ¿y ha dicho algo? ¿Ha vuelto a pedir perdón? Bueno, ha dicho pido perdón, pero no sabemos por qué en concreto pide perdón. Es decir, sí, ha dicho pido perdón. Pero ya está, esa es la frase, pido perdón. ¿La calificación sigue siendo homicidio? En este momento sí, pero es muy pronto para hablar de calificación, evidentemente. ¿Perdón a la familia? ¿Perdón? No. El otro día sí que dijo perdón a la familia, había dicho pido perdón, pero no sabemos por qué. Es decir, pido perdón porque por descuartizarla, como él dice, por... No sé por qué pide perdón. Mientras a la familia no le vale ese perdón, claro. Supongo que no, evidentemente.